con el permiso de todos mis amigos, este corrido les vengo yo a cantar. Esta es la historia de dos gallos muy finos que en un palenque tuvieron que pelear. Mauro Román era el comandante del presidente municipal. El otro era un sargento arrogante de la valiente partida militar. Cuando llegaron el sargento y sus soldados, al comandante fueron a saludar. Y al percatarse del arma que portaba, a desarmarlo de acuerdo con su plan. Casi al oído el sargento le pregunta que de los gallos a cuál iba a apostar. Déjeme ver cuál es el que me gusta, no más que el juez los vaya a presentar. Con sus soldados le dio vuelta al anillo pa' simular que iba a resguardar, dejando enfrente al que apodaban Chino, con la consigna que a Mauro iba a matar. En el momento que soltaron a los gallos, ahí el sargento lo quiso desarmar, y el soldado que le apodaban Chino, Mauser en mano, ahí le empezó a tirar. ¡Ah, qué pelea tan dura! Se tiraban a matar el sargento y el comandante, peleaban con un puñal, los gallos con sus navajas. Mi sargento, descanse en paz. En el palenque Mauro no estaba solo, lo acompañaban sus sobrinos carnales. Desde Tlaxcala se dejaron venir, pues a los gallos querían apostarles. Cuando Crispín oyó los balazos, ahí su pistola también desenfundó. Soldado con artero balazo, pues a Crispín ahí mismo lo mató. Bajo la sombra de un verde tamarindo, ahí Agustín al Chino se enfrentó. A los Román ya habían ofendido, mató al Chino con una 22. Con los balazos de los militares, toda la gente se echó a correr. Nunca pensaron en las barbaridades que mi sargento iba a cometer. A mi sargento ya le habían platicado de lo valiente que era Mauro Román, pero confiado en su vestimenta, con un puñal lo quiso desarmar. Este corrido no es nada placentero, es copia fiel de la realidad. Esto pasó en Apaxtla, Guerrero, donde los hombres no se saben rajar. ¡Ah, qué pelea tan dura! Se tiraban a matar el sargento y el
sus navajas, mi sargento.